Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Germania Montaz, quien es economista, experta en temas fiscales y tributarios. Gracias, licenciada, por estar con nosotros hoy. Hola, Michelle. Un gusto para mí siempre estar contigo. Bien. Licenciada, cuando se planificó este programa, nosotros estábamos tratando de buscar opiniones calificadas con respecto a cuáles eran las alternativas para una reforma fiscal, el tema del momento. Este programa se prepara ya posterior a el discurso del presidente Luis Abinader, donde ha anunciado que no hay una reforma fiscal en este momento, que por lo menos el gobierno no la va a presentar. Pensamos y dijimos, ¿tenemos problemas con la preparación de este programa? Y creo que no. Creo que es el momento indicado para realizar un programa en el cual podamos realizar un aporte desde el punto de vista, ya que no tenemos el problema de la reforma y podemos hablar sin ningún tipo de intereses y de todas estas políticas de opiniones diferentes que hay en el sistema. Y tal vez todo lo que podamos aportar aquí sirva para tomarlo en cuenta para temas reales y posibles reformas y soluciones a la República Dominicana y no con todo esto que trae conversar de una reforma. Comencemos por esto. Recuerdo que a lo largo de los años, que por cierto, estamos en semana aniversario, usted fue de nuestros primeros invitados en este programa, hemos realizado prácticamente un programa cada año con relación a los presupuestos, a los temas, a la economía, a los impuestos, y hay una constante, y es a partir de que se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se definió una reforma que había que hacer un pacto fiscal, un pacto eléctrico y un pacto tributario, vamos a decir, un pacto, una reforma fiscal, antes del 2030. Después que tenemos todos los años hablando de la necesidad de reformar nuestro sistema, simplificar los impuestos, bajar el gasto y una reforma tributaria, porque estamos muy endeudados y porque los organismos internacionales para continuar nos exigen aumentar la presión fiscal, que es de lo que se trata en la estrategia de desarrollo. Nos vamos a un proceso electoral y antes de eso se habla de una reforma fiscal para el que venga y vuelve y se pospone para no politizarla en los últimos años de cada periodo necesario de hablar de una reforma fiscal. Nos metemos en la campaña y ya no se puede hablar de reforma fiscal. Entramos a una pandemia. Se cambia el gobierno en la pandemia. Viene una crisis económica producto del endeudamiento y del problema que trajo la pandemia a las economías del mundo, no solo a la República Dominicana. Y vemos que el presidente y el gobierno comienzan a hablar de reforma fiscal. Y nosotros decimos, bueno, es necesaria, primero es obligatoria porque viene desde atrás hablando de reforma fiscal. Ahora debe de ser más necesaria porque tenemos un problema de económico y en adición un endeudamiento no adicional al que estaba previsto en nuestros presupuestos. El gobierno va a buscar hacer una reforma fiscal ahora y inclusive lo habló durante enero, febrero, sus mismos ministros y hasta su presidente habló de una reforma fiscal. ¿Por qué hago la historia? Porque en este momento, luego de escuchar al presidente, en el año 2021, decir que no va a proponer una reforma fiscal, no va a proponer una reforma fiscal, ni van a aumentar los impuestos. Le pregunto, ¿es que nosotros podemos decidir si hacer una reforma o no? Depende de nosotros. Si podíamos tomar la decisión, porque a veces tú no la puedes tomar, de decir déjame posponer un problema. O es que realmente las condiciones se pueden dar para poder seguir adelante sin hacer una reforma fiscal. Bueno, vamos a ver.
Lo primero es que sí es necesario hacer una reforma fiscal y que si lo hacemos, como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, será una reforma fiscal a través de un pacto fiscal, ¿verdad? Según dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, si la razón o el objetivo que empuja la reforma es la Estrategia Nacional de Desarrollo, entonces esa reforma debería ser a través de un pacto fiscal. Si esa es lo que empuja, digamos, la necesidad de hacerla. ¿Por qué la Estrategia Nacional de Desarrollo la plantea? Bueno, porque a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo, está claro que nuestro Estado no dispone de suficientes ingresos para gastar en lo que es necesario y, por tanto, necesita más ingresos, porque si no satisface esa necesidad de recursos a través de una deuda que eventualmente puede convertirse en un peso demasiado grande. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo lo que mira por ahí y dice, mira, si queremos hacer todo esto que queremos hacer, pues necesitamos más ingresos. Si se comparan con la región, los ingresos, la presión tributaria dominicana es relativamente baja, sobre todo la presión fiscal es relativamente baja, porque República Dominicana no cuenta con los ingresos de recursos naturales como tiene Panamá con el canal, o Chile con el cobre, otros países de Latinoamérica y sobre todo de América del Sur. Lo que fue Venezuela con el petróleo. México con el petróleo, en América del Sur, gas natural, carbón, etcétera, etcétera. En ausencia de eso, nosotros vamos un poquito más forzados para lograr ingresos fiscales acorde o de acuerdo con la expectativa de inversión pública y de crecimiento del Estado. Eso es visto desde esa óptica de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, la crisis agrega algunos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles elementos agrega? Agrega que es una preocupación de los gobiernos que las calificadoras de riesgo digan que nuestros bonos son basura. Están ahora calificados casi basura, pero pueden pasar a ser basura. Si lo son... ¿Cómo que nuestros bonos son casi basura? Sí, por la calificación de riesgo. Pero cada vez que nosotros salimos a vender bonos, ¿nos lo compran de una vez? Nos lo compra, pero lo que determina la tasa de interés que debemos pagar es esa calificación de riesgo. En la medida en que esa calificación de riesgo se deteriora, en esa medida, pues los inversionistas esperan más intereses y, por tanto, sube los gastos de intereses, que es como el círculo vicioso en el que ahora mismo se encuentra la economía dominicana. No puede aumentar los ingresos, tiene que recurrir a deuda, pero estamos en la antesala de una calificación peor de nuestros bonos y, por tanto, de tener que pagar más ingresos por intereses. Entonces, en ese contexto surge nueva vez la discusión de la reforma. Y yo digo, como he dicho desde el principio, qué bueno que el presidente la retiró, porque es una reforma necesaria pero inoportuna. Mi opinión ha sido que en estos años de crisis, yo todavía no hablo de post-COVID, yo creo que nos queda todavía un poquito más de COVID, pero en esta crisis hay que buscar alternativas coyunturales para lograr los objetivos de corto plazo sin mirar muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque usted dice vivir el día, vivir el año. Yo, por lo menos yo creo que sí, este año 21, el 22 y quizás el 23, porque como el futuro no está claro, no estamos en situación típica, normal, no es verdad que los precios de los commodities se van a quedar así por tantos años, no es verdad que los precios de los fletes van a... Entonces, en esa coyuntura, no es verdad también que los organismos multilaterales se van a quedar así, cruzados de brazos y no van a buscar una solución así tipo la del 2009 con facilitar algunos créditos, ayudar un poquito por ese lado. Entonces yo creo que el 2022 va a brindar muchas respuestas a dudas que tenemos en ese respecto. De manera que el panorama que tú pintaste, mi respuesta es, sí se necesita una reforma fiscal que si la empuja el pacto, o sea, Si el fundamento para ella es el pacto, la Estrategia Nacional de Desarrollo, se necesita hacerla con un pacto fiscal. O si se necesita hacerla para garantizar mayor flexibilidad
a nuestro presupuesto, a que nuestros bonos no se deteriore su calificación, etcétera, etcétera. Se necesita una reforma fiscal, quizá no un pacto, pero sí una reforma con una visión un poquito menos de largo plazo. Que más o menos por ahí anda, creo que la interpretación que dio el presidente. El presidente dijo, alguna cosa buscaré para solucionar los problemas de corto plazo y no pasó la reforma. De eso vamos a hablar, pero antes de pasar ahí, hay dos temas que me gustaría su opinión. El primero, ¿entiende usted que con esta situación de incertidumbre, porque no sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia, ni de la economía, ni de la política, ni de los precios internacionales, de los commodities, de todo esto, 22 y 23, ¿cuándo terminará estos cambios que hay? ¿Tiene usted temor de que se pueda desestabilizar alguno de los indicadores sin hacer una reforma, alguno de los indicadores fundamentales para la economía, como son la inflación, el precio de la tasa de cambio, etcétera? Bueno, los números que muestra el gobierno para cerrar el año son tan buenos que no deberíamos estar preocupados. Las reservas internacionales están a niveles sorprendentes. Vamos a terminar con un superávit fiscal. De hecho, si tú ves los números a octubre, tenemos superávit, ¿verdad? Ah, porque no se está invirtiendo. Por no lo se que está sea, gastando. Pero tenemos. Y digamos, hemos estado en una situación razonablemente bien. O sea que yo personalmente no tengo mayores preocupaciones en el corto plazo, sobre todo con los resultados con los que vamos a cerrar este año. Bien, como economista, no en la parte macro, no en la parte fiscal y esto, yo tenía una teoría, usted sabe que yo de impuestos no sé mucho, pero de problemas sí. Y yo decía, cuando vi el proceso de endeudamiento, digo, señores, olvídense de reforma, y yo vengo meses hablando de que había que aprovechar la situación internacional para buscar una solución internacional a todos los países a un problema que tiene todo el mundo. Y yo decía, de una forma práctica, vamos a sentarnos con la gente con que necesitamos tomar los préstamos y con los que ya tenemos préstamos. Vamos a comprar nuestra propia deuda. Vamos a pedirle postergación de los pagos de capital. Vamos a pedirle que nos sean flexibles la tasa de interés por 3, 4, 5 años hasta que esto se nivele. Llevé a lo macro lo que yo entiendo y sé cómo se hace en condiciones normales, digo, con mucho endeudamiento y cómo se trabaja. Digo, hay que buscar una solución. Propuse que la República Dominicana designara inclusive a Leonel Fernández como persona que ayudara a gestionar ante todos los organismos, todos los países, una solución global a un problema nacional. Veo al presidente Luis Abinader después en su reunión de la Organización de las Naciones Unidas utilizar las mismas palabras. Hay que buscar una solución internacional global a un problema como los que tenemos ahora. Perfecto. Desde su opinión, ¿esto es una posibilidad? ¿Esto se estila? ¿O salir a hablar mal de esto? Es que le tienen tanta miedo. Salir a hablar mal de que, no salieron a negociar, entonces los bonos son más basura ahora y no le vamos a dar más dinero. O sea, no hable mal del mono que no lo vende. Mira, yo creo que no. Yo creo que tú tienes toda la razón. Yo haría lo mismo. Yo pienso que tampoco son excluyentes. Yo puedo buscar soluciones a las finanzas públicas coyunturales que garanticen y muestren a los organismos, a nuestros organismos acreedores, a los inversionistas, les muestren que nosotros hemos sido buenos pagadores y vamos a seguir siendo buenos pagadores. Pero en paralelo, instar a que se busquen soluciones globales. Yo pienso que los países desarrollados deben estar preocupados por problemas de la migración, por problemas del deterioro de condiciones políticas en países como esto. Entonces yo pienso que sí, que tarde o temprano van a buscar una solución. Ya la han buscado para los países muy pobres y todavía queda buscar una solución para los países que son de renta media pero están muy endeudados, entre los cuales está la República Dominicana. Yo creo que sí, que el año próximo habrá alguna solución y tengo fe en que organismos como el Fondo, el Banco Mundial y el BID van a propiciar algún tipo de solución que permita manejarse con los niveles de deuda
a los países como el nuestro. Sin sacrificar su datacrédito. Sí, su riesgo, ¿verdad? Su calificación de riesgo. Su calificación de riesgo.